Bienvenidos a todos a esta sesión del Cloudster Summit 2022, eh, transformación impulsada por la nube. Eh, en esta oportunidad eh, tengo el gusto de estar acompañado por Sebastián Silva, CEO de Picap. Eh, Sebastián, bienvenido. Gracias por por atender esta invitación y, y bueno uh, para seguro que para la audiencia también es un placer escuchar todos todas tus experiencias con, con los temas que vamos a tratar el día de hoy bienvenido hola a todos muchas gracias por la invitación contento de estar acá excelente Sebastián bueno eh, vamos a, a hablar el día de hoy de, de el well architected de el y, y el proceso de well architected review cómo, cómo funcionó con, específicamente con pickup y, y pues quisiera empezar preguntándote: eh, ¿qué le interesó? Qué, ¿Qué te interesó y qué le interesó a PICAP de, de este programa, de esta solución del Web Architected eh, Review, como para avanzar con este programa? Ok, bueno, pues eh, creo que de, de, lo, de lo que más nos, nos llamó la atención es el formalizar un poco todo ese. Digamos que, que toda esa infraestructura que uno viene trabajando a través de, de los años dentro de, dentro de la empresa, eh, el poderle hacer una revisión eh, más formal y, y ver en qué podíamos mejorar sin la presión, digamos, de, de cambios del negocio, sino realmente a nivel técnico. Entendido, efectivamente, sí. El, el, el Wall Architect Review uh, para, para nuestra audiencia contarles un poco, se basa en el Web Architected Framework, que, que está organizado en pilares. El Web Architected Framework es ese marco de buenas prácticas para el diseño, construcción, eh, implementación y operación de cargas de trabajo en la nube. Y, y bueno, uh, básicamente nos sirve para como una referencia sobre esas buenas prácticas en los diferentes aspectos. Está organizado en los cinco, en los, estaba en cinco pilares, ahora son seis pilares. Seguridad rendimiento, confiabilidad, eh, excelencia operativa, optimización de costos y el sexto pilar que, que se adicionó eh, justamente en el reinvent del año pasado, el pilar de sostenibilidad, que pues es el análisis como qué, 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 cuál es el impacto de nuestras cargas de trabajo en términos de energético y el ambiente, la huella de carbono. Entonces, eh, buenísimo eh, Sebastián, que eh, es es importante contemplar un, un, un punto de vista externo desde esa perspectiva técnica que nos ayude a, a complementar, ¿no? Siempre siempre es bueno que alguien nos, nos diga de pronto lo que no estamos viendo o que de pronto nos corrobore lo que ya sabemos, ¿no? Excelente. Bien, cuéntanos un poco de, de, del equipo de PickUp. En, en términos de, de esa relación con AWS y cómo, cómo ha venido trabajando eh, en la nube. Bueno, pues eh, el equipo es un equipo de profesionales eh, con más de cuatro años de experiencia que, que lleva con nosotros durante la, digamos, durante, desde que hemos estado al aire uh -huh. y desde entonces venimos trabajando en la nube. Nosotros eh, siempre hemos trabajado directamente sobre, sobre la nube. Eh, y tenemos una experiencia más que todo basada en eh, en las necesidades, ¿no? En lo que hemos tenido que aprender para para soportar nuevas cargas, nuevos desarrollos, eh, nuevos retos que se han venido dando durante todo el proceso de, de crecimiento normal eh, de la de la aplicación en sí mismo. Digamos que nuestro enfoque eh, siempre ha sido un poco más hacia el desarrollo que hacia la infraestructura y por eso eh, el tema del war fue, fue muy interesante para, para verlo más formalmente. Claro entendido sí eh, como, como una startup exitosa que es que es pickup, eh, definitivamente el foco en, en poder desarrollar un producto eh, y pues tener ese equipo de desarrollo que esté en esa capacidad de construirlo y aprovechar lo que nos da la nube pues es clave y, y ustedes son un ejemplo de, de haberlo logrado de manera efectiva y bueno felicitaciones y chévere que involucren que nos hayan involucrado de verdad muchas gracias también por involucrarnos en en poderlos apoyar en esa parte que, que, que es el, el mejoramiento en las mejores prácticas de la nube super excelente Sebastián bien eh, el, el, para nuestra audiencia para contextualizar a la audiencia eh, el vuelo well arquitecto review ¿Cómo funciona? Normalmente lo que se hace es una primer, un primer recorrido sobre esos pilares en términos de la carga de trabajo, los, los, los seis que acabo de mencionar, y, y eso nos da como un punto de partida en dónde se encuentra la carga de trabajo y, y nos da ese insumo para armar un plan de mejoramiento que después, pues, eh, volvemos a revisar una vez implementadas esas mejoras. Eh, volvemos a, a, a revisar de tal manera que sepamos cuál fue nuestro punto de partida y cuál fue ese punto final después de las mejoras. Y, y de acuerdo a esto, quisiera, quisiera preguntarte, Sebastián, cuál fue esa percepción que tuviste después de la primera revisión. Digamos que. Bueno, eh, uh -huh. después de la, de la primera revisión da, da una visión muy general ¿no? sobre qué es todo el well architect, eh, framework y pues. Precisamente ahí ve uno eh, tal vez que, que hay muchos puntos por revisar que incluso no, no todos se alcanzan en el, en, el, en el contexto del, del primer ward eh, porque son muchos pilares. Entonces, eh, es muy interesante y ayuda a, también a pensar y hacer un diagnóstico inicial de, bueno, ¿sobre cuál de estos quiero enfocarme? ¿Sobre cuál quiero trabajar inicialmente? Sí, definitivamente. Igual... Eh... Como, como está organizado en, en eh, preguntas, de a a manera de preguntas, entonces son eh, más o menos 60 preguntas que, que pues nos ayudan a, a cuestionarnos, ¿no? Y, 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 y en, esa, en esa primera revisión, ¿Hubo algo que te sorprendiera? Que dijeras, wow, esto no me lo esperaba, o ya sea positivamente, o de pronto una sorpresa que esto tengo que arreglarlo rápido. Pues, eh, digamos que nos hizo replantearnos mucho los, los temas de manejo de costos, principalmente eh, en el cómo agruparlos, sobre todo pues, en, en, en una empresa que tiene tantas iniciativas como esta, es bueno llevar un control, eh, digamos que más específico a cada proyecto de los, de los costos. Entonces, ese fue como el, el, el punto que más nos hizo replantearnos en cómo manejarlo. Excelente, sí, hay, hay, en, en estas en estas actividades eh, eh, se encuentra se encuentra que la, la sorpresa de de que tal vez no están bien categorizados o bien identificados y podría haber como costos escondidos que ahora se pueden hacer más visibles y se pueden hacer mejoras rápidas para para que eso no suceda ¿cierto? Correcto. Exacto excelente ¿no? Y, y, y qué bueno que Uh, justamente esta aproximación de un tercero viendo es lo que ayuda a encontrarlos, ¿no? Sí, incluso ayuda mucho el solo al, al tener un tercero, también uno mismo empieza a replantearse, como venga, yo, ¿por qué tengo esto acá? ¿Cómo lo podría categorizar mejor? Claro, claro, claro que sí. Bueno, entonces, luego, luego de, esa, de esa primera revisión, pues en conjunto construimos un, un plan de mejoramiento, ¿cierto? Y a, en, basado en eso, pues claramente el costo fue un elemento que llamó la atención y que se volvió una prioridad en, en el mejoramiento. ¿Qué, qué otros aspectos eh, incluyó Pickup en este proceso de, de mejoramiento? Puntos que, que hayan sido relevantes. Creo que los dos puntos más grandes fue fue el tema tanto de optimización de costos incluyendo el, el, la categorización de los mismos uh -huh. y el, el tema de buenas prácticas de seguridad en, internas principalmente. Uh -huh. Perfecto. Los, uno, los dos puntos más grandes. Sí, de acuerdo. La la digamos que eh, igual por ejemplo cuando hicimos ese review realmente no habían mayores issues de seguridad. En, en, en la solución de pickup, no había, no había mayor inconveniente, pero chévere re, 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 como recorrerlo, igual revisar esas prácticas internas para ajustar si hay alguna, algún punto que mejorar. Buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Bueno, uh, normalmente en este, en este proceso de, de, de review. Uh, surgen las recomendaciones de utilizar o incluir algunos servicios o algunas funcionalidades que de pronto no, no se estaban utilizando, ya sea por eh, de pronto la impresión de que pueda generar un costo mayor o que de pronto simplemente no se conocían. Eh, ¿Recuerdas algún, algún servicio que, que hayas dicho, bueno, esto no, no lo teníamos en el radar, pero realmente nos funciona? Sí, creo que, que el, el principal fue todo el tema de agrupación de costos, el tema de tax para los diferentes recursos y poder visualizarlos desde, digamos, en, en su conjunto. Eso ayuda mucho a realmente entender desde dónde, dónde está nuestro mayor porcentaje de gasto y dónde también tenemos otros gastos más pequeños, pero que de pronto eran... In, eh, o innecesarios o para no llamarlos innecesarios podíamos encontrar una mejor forma de trabajarlos y, y reducirlos Excelente, entonces todo el tema de, de tagging, de metadata para identificar los recursos, excelente súper, súper valioso y, y te sorprenderías de, de, de lo común de cómo esa, esa característica pasa desapercibida para muchos usuarios de nube Casi no, no se utiliza y, y pues se pierde ese valor. Entonces, buenísimo haberlos ayudado a, a poderla aplicar de manera efectiva. Bien. Um, nosotros eh, en Cluster, eh, la aproximación que seguimos es eh, enfocarnos en un, en un alcance muy concreto, un, un alcance cerrado de mejoramiento para que, digamos, eh, el esfuerzo tanto de Pick up en este caso, como de nosotros, pues tenga unos frutos muy concretos y, y, y en un marco de tiempo razonable, ¿no? Entonces, ¿qué, qué opinas de esa aproximación? Eh, ¿Crees que fue, funcionó bien para ustedes? Eh, o, o, o no sé cuáles, cuáles qué, qué serían tus, tus percepciones de esa aproximación. Yo creo que es muy bueno porque tampoco, eh, digamos que no es posible para, para, para muchas empresas dedicarle dos años a un, un, a un proyecto gigantesco en el cual pues no se tiene el tiempo ni los recursos para, para enfocarse en, digamos, en esa, en esa revisión específica, porque pues, hay 10.000 cosas por hacer, hay desarrollos por sacar adelante, entonces el... La, cómo llamarlo, el, el enfoque de, del WAR eh, me parece lo suficientemente específico para que sea posible implementarlo. Y es una muy buena iniciativa para las empresas, tanto que están iniciando, que de pronto puede darles un push hacia, hacia lo que necesitan para, para salir adelante con algo en la nube, como o de casos donde ya se lleva un, un tiempo en la nube y lo que se necesita es una revisión. Sobre temas puntuales que se pueden mejorar. Claro, claro, claro. Sí, definitivamente. Y eso es como el espíritu que, que buscamos eh, lograr, ¿no? Tampoco ponernos eh, pon y poner al cliente a, a, una, a una actividad interminable en la que como que los frutos se ven como tan dispersos en el tiempo que, que como que se pierden, ¿no? Pero... Uh -huh. Pero sí, definitivamente el foco ayuda mucho a, a, a ver los beneficios rápidamente. Y, y bueno, en este caso, para, para Pickup, como lo, lo has mencionado, eh, el foco del consumo que, que trajo tanta visibilidad y, y, y les permitió tomar acciones, eh, cuéntanos qué, qué impacto tuvo desde la perspectiva de cómo estaban invirtiendo en la nube antes de... ...y después de el buen arquitecto. Digamos que el, el impacto principal es un tema de... Sobre, ...como nosotros trabajamos sobre todo en el tema de, de costos... ...y en, en la visualización de esos costos... ...entonces eso genera un, sobre todo un impacto en la en conciencia en, ...en qué vamos a gastar, eh, en qué estamos eh, consumiendo... ...qué estamos consumiendo actualmente... Y si lo que estamos consumiendo realmente lo estamos utilizando de la, de la forma correcta. Entonces creo que es un, un cambio de conciencia y de revisión continua sobre lo que estamos, sobre lo que estamos utilizando. Eh, creo que ese es, ese es el punto principal a, a destacar. Excelente. Les, les ayuda a crear la práctica interna. Correcto. Excelente. No, súper, súper. Y, y, y de, definitivamente para nosotros... Eh, es un placer poder eh, apoyar compañías que ya son exitosas como Pickup eh, a, a, a ir un, un paso más adelante en una práctica más efectiva, más eficiente, sea en costos, sea en continuidad de negocio, sea en, en seguridad eh, alrededor de la nube. De verdad, Sebastián, pues eh, de mi parte, pues agradecerles la confianza en haber contado con Cloudster para para implementar un Well Architected Review y, y pues siempre estaremos abiertos a apoyarlos y a seguirlos ayudando a ir más adelante, Sebastián. Muchísimas gracias. Claro que sí, no. muchas gracias a ustedes y de nuevo gracias por, por la invitación. Claro que sí, y pues aquí invito a toda nuestra audiencia que nos acompaña desde diferentes geografías a que exploren el Well Architected Framework, a que lo conozcan a que eh, entiendan su valor y, y vean cómo lo pudieran aplicar a sus cargas de trabajo existentes. Hemos tenido varios, varios testimonios en, durante el Cluster Summit y, y este de Sebastián, de, de CTO de, de Pickup, pues definitivamente eh, nos, nos da otra evidencia para que, para que en sus organizaciones lo apliquen también. Muchísimas gracias, Sebastián. Eh, Ricardo, muchas siempre. gracias. Este es un evento abierto para Pickup en todas sus ediciones. Entonces, eh, bienvenidos siempre. Muchísimas claro gracias. Claro que sí, ahí estaremos. Bueno, muchas gracias a todos. Que estén muy bien.